Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Me escuchan todos? Se te escucha, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Creo que ya están la mayoría. Ya podemos ver para iniciar la clase de hoy. Muy bien. La clase pasada ya hemos tocado, ¿verdad? Siempre parte como la memoria con respecto a los factores sociales, ¿verdad? En este caso, la influencia que tiene tanto el alcohol como las drogas, mejor conocido como los estupefacientes, con respecto a la delincuencia de la sociedad. Porque ambos, ¿verdad? Ambos, le gusta a quien le guste, tanto los estupefacientes como el alcohol, son drogas. Y la diferencia es que el alcohol es una droga permitida, los estupefacientes no. Pero también está el cigarrillo, también es una droga permitida, aparte de todo eso. Bueno, vimos cuál es la influencia que tienen, ¿verdad?, ambos dentro de la sociedad y para con la persona, y los tipos de trastornos que pueden sufrir las personas, el cual son adictas a las mismas. Muy bien. Hoy, ¿verdad?, ya pasamos esa etapa y vamos a pasar a una nueva fase, ¿verdad? Ya prácticamente sería como una especie de repaso esta lección, donde hablaríamos nuevamente, ¿verdad?, de lo que sería Lombroso, Ferri y todo eso. Iniciaríamos, ¿verdad?, con lo que sería una parte que obviamos, ¿verdad?, en lo que sería la primera fase de criminología, que fue la parte histórica, la escuela, ¿verdad?, en lo postulado cada uno, los principios que rigen cada uno, sus principales exponentes, ¿verdad? Y qué era lo más característico de cada uno de ellos. Ahora vamos a entrar en lo que es la clasificación de los delincuentes. Dentro de esta clasificación de delincuentes, ¿verdad?, ahondando un poco más, entramos en lo que es, ¿verdad?, la escuela, en lo que sería, ¿verdad?, la escuela positiva. ¿Qué pasa? Sabemos que la escuela positiva, ¿verdad?, siguió los pasos de la escuela clásica contraponiéndose a sus postulados. En base a eso sabemos que la escuela positiva se rige bajo tres fases, que es una fase antropológica, una fase sociológica y una fase jurídica, ¿verdad? ¿Se entiende eso ahí, verdad? ¿O no? En base a eso, ¿verdad?, vemos lo que es la escuela positiva. La finalidad base de todo lo que es la escuela positiva fue el estudio del delito, la génesis natural, los efectos jurídicos, el estudio de las causas del delito y la forma de adoptar las medidas o remedios eficaces para poder repeler la delincuencia. Eso fue la finalidad máxima de lo que era la escuela positiva, ¿verdad? Ya en contraposición a sus tres fases, la antropológica, sociológica y jurídica. Bueno, con eso pasamos con el padre de la criminología. ¿Quién es el padre de la criminología? ¿Quién es el padre de la criminología? ¿Alguien me puede decir? Están atentos, por lo menos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, Enrique, te escucho. César Lombroso puede ser profesor. Así mismo. César Lombroso es considerado como el padre de la criminología porque fue el primero que enfocó su estudio, ¿verdad?, más a fondo con respecto a lo que es la delincuencia y los delincuentes y todos los factores que llevan al mismo con respecto a los hechos delictuosos. Él fue el primero que empezó a estudiar, ¿verdad?, la criminología. No la llamó criminología como tal, sino estudió a fondo lo que es la criminalidad. El nombre de criminología recién viene cuando aparece, ¿verdad?, Enrique Ferri, ¿verdad?, y él lanza su obra llamada Criminología. A partir de ahí se la denomina a lo que nosotros conocemos como ciencia criminología. Lombroso no la llamó así, ¿verdad?, pero hizo un hincapié en lo que es el estudio de la criminología. Propiamente dicho, el estudio del mismo, el nombre recién lo dio Enrique Ferri con su obra titulada Criminología. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que la criminología es la ciencia causal explicativa que estudia el delito delincuente y las penas. Esta última en su doble finalidad, terapéutica y regenerativa, que es la definición de Frank Egner y la que utilizamos en la cátedra, que es la que más se acerca. Sabemos que la criminología como tal es una ciencia. Como ciencia estudia prácticamente todo lo que tiene que ver con respecto al delincuente. Los factores, los efectos, las causas, orígenes, evolución o medidas que se pueden tomar para evitar la delincuencia también. O sea, al ser la criminología una ciencia, abarca un campo enorme de estudio, por así decirlo. Entonces, acá aparece Lombroso, ¿verdad?, como el padre de la criminología, y hace una clasificación de los delincuentes. Para él, ¿verdad?, existía lo que era el delincuente nato,
como hablamos en la primera clase, él hablaba de un delincuente nato. El delincuente nato era aquella persona que nacía para delinquir, cuyo destino estaba predestinado por las estrellas para ser delincuente. ¿Qué quiere decir? El delincuente nato es aquella persona la cual está impulsado por su propia naturaleza a delinquir. Nació para delinquir. Él decía eso. Él tiene una obra denominada Delincuente Nato. Dentro del examen que tuvimos, yo había puesto también, ¿verdad?, en una referencia a lo que es delincuente nato, ¿verdad?, de César Lombroso, como una de las preguntas. No propiamente así, sino algo César Lombroso y su afecto, ¿verdad?, con lo que tenía su obra titulada El Delincuente Nato. Sabemos que él versaba, ¿verdad?, el tema de la característica del delincuente con respecto a su facción anatómica, ¿verdad?, con respecto a su conformación del rostro. Él establecía quién puede ser un delincuente nato. Que si la persona cuando más fea era considerada delincuente. Y la persona es de linda, no puede ser delincuente, según Lombroso. En teoría, con respecto a la base de estudio que él dio. Como había dicho, él era un médico también, no era un criminalista ni nada, él era un médico. Hoy en día, ¿verdad?, los que están metidos en la parte de la criminología o la criminalística son abogados. Y para adentrarse más al estudio mismo, ¿verdad?, de las ciencias que abarcan la criminología, está la criminalística. Y ahí la misma se estudia otra vez, ¿verdad?, aparte, donde se hace una especialización. Yo puedo ser abogado, ¿verdad?, tener un conocimiento muy a fondo, ¿verdad?, lo que es el derecho en sí, con todas las bases, ¿verdad?, ya sea civil, penal, todo lo que usted quiera. Pero el día de mañana, cuando usted termine la carrera, usted debe especializarse en un área específica. La especialización se hace, ya sea, vos puedes ser penalista, puedes ser civilista, puedes ser niñez, puedes ser laboralista, ¿verdad?, puede ser la parte administrativa, o lo que sea, vos te especializas. Al terminar la carrera, ustedes van a ser abogados, van a tener un conocimiento amplio de casi todo, pero ustedes se especializan en una sola rama. La parte penal, ¿verdad?, los especialistas en la parte penal tienen otra vez su especialización en la parte, ¿verdad?, en parte de criminalística, ¿verdad?, dactiloscopía, o hace otro tipo de especialización más dentro de lo que es la parte del derecho penal. Las que tal, como andamos, te estoy leyendo. Bueno, hablando de lo que es Lombroso, clasificación. Él habla de un delincuente nato, que ya dije, ¿verdad?, el que nació, ¿verdad?, va a ser delincuente. El delincuente loco, ¿verdad? El loco, por ejemplo, era el famoso delincuente con trastornos mentales. Hablamos del enfermo mental. Ese es el delincuente loco. Pero aparte de eso, él hace otra vez una clasificación de un loco moral. ¿Qué quiere decir? El loco moral es aquella persona, ¿verdad?, o delincuente, el cual es impulsado a cometer hechos delictivos en base a sus sentimientos, como una enfermedad. ¿Qué quiere decir? El loco moral es aquel que comete ciertos hechos delictivos en base a lo que él cree que es correcto, ¿verdad?, según él, y lleva al extremo. Por eso dice loco moral. Es una especie de enfermo sentimental que se versa mucho con respecto al sentimiento sobre un hecho o algo que está bien y que otro hace creer que está mal. Generalmente el loco moral suele cometer hechos delictivos, ¿verdad?, como el homicidio. O bien también suele suicidarse, depende cada uno de el trasfondo mental que cada uno tiene. Después está el epiléptico, ¿verdad?, que es una enfermedad que afecta, ¿verdad?, a los centros nerviosos. La epilepsia, saben que es una enfermedad, ¿verdad?, y está el delincuente epiléptico, que son las personas que sin querer, por ejemplo, yo puedo estar al lado, yo tengo un cuchillo de cocina en mi mano, ¿verdad?, y soy epiléptico, y justo de repente me agarra un ataque epiléptico y le empiezo a cuchillar, ¿verdad?, digamos, está al lado mío, Rejala, le empiezo a cuchillar, Rejala, bajo uno de los trastornos que tengo, que es la epilepsia. Ahí, por ejemplo, se hace, ¿verdad?, el tema del delincuente epiléptico. Después está, perdón, disculpa, Rejala, es que vino más tu mensaje en tu chat, por eso más tomé como ejemplo. Bueno, después está el de ímpetu o de pasión, ¿verdad? El de ímpetu o pasión, por ejemplo, ¿verdad?, son aquellos delincuentes, ¿verdad?, que cometen hechos delictivos, ¿verdad?, en base a los sentimientos. Generalmente no son considerados como delincuentes, ¿verdad?, porque en esta parte de ímpetu, ¿verdad?, o de pasión, entran, ¿verdad?, por ejemplo, en los soldados, ¿verdad?, que van y matan en nombre y amor a la patria, por ejemplo. Por eso no confunda mucho que no es tanto sentimental solamente, sino ímpetu o de pasión, ¿verdad?, con respecto a sentimientos, por el sentimiento de pertenencia a una patria.
Acá entra el soldado que va en la guerra y mata al adversario por amor, ¿verdad? A la patria, por así decirlo. No se clasifica como un delincuente como tal, pero, ¿verdad? Él hace esa clasificación, ¿verdad? Como una especie de delincuente, pero lo comete, ¿verdad? Por amor o sentimiento de pertenencia hacia una nación, ciudad o lo que sea. Después están los histéricos, ¿verdad? Que son aquellos delincuentes que cometen hechos delictivos en base a trastornos, ¿verdad? Mentales también, que es por histeria. ¿Qué pasa? Hay gente que sufre, ¿verdad? Este tipo de trastorno, que cuando es histérico tiende, ¿verdad? A golpear a su entorno cuando le saca de quicio. Solemos ver también este tema, ¿verdad? De la gente que reacciona, ¿verdad? Por algún tipo de molestia contra otro. Esto generalmente se suele dar con las personas en el tráfico. Vamos a dar un ejemplo hoy. Creo que la mayoría llegó a ver el video hoy de esta señora, ¿verdad? Que empieza a golpear el vehículo que se estaciona frente a su negocio. Ahí podemos dar un ejemplo de lo que es, ¿verdad? El histérico, que es una especie de trastorno que por algo, ¿verdad? Algo le molestó, ¿verdad? Entonces reacciona de esa forma violenta contra un tercero, de caso, contra las personas que estacionaron frente a su negocio, por ejemplo. Ahí pongo un ejemplo de delincuente histérico. En este caso, agredió a las personas, ¿verdad? También el tema histérico puede tener fines de sangre también, puede terminar inclusive en homicidio también, por el simple hecho de dejarse llevar por un ataque histérico. Después están los matoides, que son los semilocos, que son aquellas personas que fingen demencia, ¿verdad? O tiene algún tipo de trastorno, pero tampoco le saca la lucidez del acto que realiza. Pero lo hace porque cree, ¿verdad? Por su estado mental, cree que lo que está haciendo está bien también. No es que tiene una noción, una ilucidez, sino tiene una lucidez media del acto que está realizando porque cree que está bien. Después están, ¿verdad? Los habituales, ¿verdad? Que son aquellos actos, ¿verdad? Involuntarios, agravados, ¿verdad? Que suelen cometer constantemente al realizar un hecho, suele cometer después ya normalmente un hecho. Digamos, si hoy roba, después va a seguir robando normalmente. Ya es algo habitual. Son aquellos delincuentes del cual prácticamente son quienes se dedican de profesión ya a cometer hechos delictivos o a robar. Y por último tenemos, ¿verdad? El delincuente de ocasión. La segunda frase, la ocasión hace el ladrón. ¿Qué quiere decir? El delincuente de ocasión es aquella persona en la cual se ve influenciada con respecto al medio ambiente. Es el medio ambiente que le da la oportunidad a convertirse en un delincuente, a cometer algún hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? Digamos, ya se fue a rejarla, le voy a poner como ejemplo. Bueno, digamos ocasión. Justamente, ¿verdad? Yo voy pasando, ¿verdad? Caminando y le veo a Marta, ¿verdad? Que se le cae el celular. Veo que se le cayó. Y yo lo que hago es agarro el celular por su descuido que se le cayó y guardo y me voy. Ella se va y después se da cuenta que se le cayó el celular, por ejemplo. Ahí puedo hablar, ¿verdad? Que la naturaleza misma y todos los astros conspiraron, ¿verdad? Para que yo lleve ese celular. Tal vez no le robé, sino hurté. Porque hablamos hurto, porque el hurto es cuando no media la fuerza de por medio, ¿verdad? Robo es cuando media la fuerza o algún tipo de atraco de por medio. Bueno, hurté, por ejemplo, el celular de Marta y me fui. ¿Qué pasa? La ocasión me convirtió, ¿verdad? Un delincuente. ¿Por qué? Porque yo vi que se le cayó a Marta el celular. Yo tenía dos opciones. O avisarle a Marta que se le dio el celular y devolverle, o bien levantar el celular, guardar y llevar. Yo opté por lo segundo. Por eso dice, el delincuente de ocasión fue esa ocasión que me convirtió en mi delincuente. Por así decirlo. Entonces, ese es el delincuente de ocasión, por ejemplo. Son las influencias ambientales cual me llevaron a mí, ¿verdad? A cometer eso. Por un lado. Después tenemos a Ferry, también hace una clasificación delincuente. No voy a explicar mucho por el tema de que ya expliqué cada uno de los delincuentes, ¿verdad? Según Lombroso, es casi lo mismo. Para Ferry, él hace una clasificación delincuente, ¿verdad? Como loco, nato, habituales, por pasión o por ocasión también, que no hay mucha diferencia, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? Macarena Verocay, puso sus datos, ¿verdad? En Veo, ¿verdad? Por otro lado, Edner, ¿verdad? Frank Egner, del cual sacamos la definición de la criminología, como sabemos, ciencia causal explicativa, que estudia el delito, delincuente y las penas, y es en su doble finalidad, terapéutica y regenerativa. Entonces, con respecto a Egner, ¿verdad? Él da, en base a toda esta clasificación, da ciertas características del delincuente, ciertas características, ¿verdad? De la personalidad del mismo.
¿Qué quiere decir? Él da una característica de un punto de vista caracterológico, ¿verdad? Donde habla de la personalidad antisocial del delincuente. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas personas que se dedica a cometer algún hecho delictivo o comete algún delito, es un ser antisocial. La personalidad propia del mismo es una personalidad antisocial porque el momento que yo rompo, ¿verdad?, ese statu quo o el equilibrio dentro de la sociedad cometiendo algún hecho delictivo, ¿verdad?, me estoy convirtiendo en un antisocial prácticamente. De ahí él parte a una crítica sociológica. ¿Qué quiere decir? Que una persona delinque, ¿verdad?, bajo un impulso social o económico. Acá entramos otra vez el factor más importante de todo, ¿verdad?, que casi todo lo que tiene que ver con algún tipo de delito, ¿verdad?, es el factor económico. Hoy en día sabemos que hay muchas cosas que pasan en nuestros medios, entre asesinatos, ¿verdad?, en robos, asaltos, hurtos, ¿verdad? Casi todo tiene un fin prácticamente económico. El tema de esto del atentado de Pedro Juan Caballero tiene un tinte prácticamente, digamos, económico también. No es que viene y le mata por matar, no, también la mayoría de los hechos son por un tinte económico, ¿verdad? Después están los que son de impulso social, que también están los asesinatos que son por orden, ¿verdad? Por cargo, por algún tipo de, digamos, por algún caso pasional. Digamos, le descubrimos a Marco Sosa, ¿verdad? Justo se estaba metiendo con Ives Arce, y Ives Arce era la novia de Joel Vargas. Entonces, Joel lo que dijo, se pilló eso y que hizo, agarró y le mandó a matar, por ejemplo, a Marco Sosa, por así decirlo, como ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, ahí puede estar el impulso social también. La forma de asesinato te puede dar por varias formas. El factor económico, el factor social, el impulso social, va por eso también, que están los crímenes pasionales, la mayoría de los casos. Y muchas cosas que se dan, ¿verdad?, dentro de lo que es este tipo de delito, ¿verdad?, es por celos. Y es común eso. En nuestros medios también es común también ese tipo de asesinatos. Vemos muchos casos hoy en día también donde se le pilla a la novia, a la esposa o lo que sea con el otro y termina siempre con hecho de sangre. Siempre, la mayoría de los homicidios, ¿verdad?, tiene un tinte amoroso. O bien, o le mata al cuerno, o bien le mata a la novia, que es lo más común hoy en día. Los muchachos, porque la novia le deja, ¿verdad?, le mata a la novia porque le dejó nomás. O no quiere hacer nada de él. Inclusive hay gente que, no sé, hace dos años atrás, hubo un caso donde la chica le dejó a su novio y su novio se fue, le mató, con ella tenía hijos, después le mató a toda su familia, a su hijo, después se suicidó, por ejemplo. Creo que la chica estaba en España, y tema de celos pasa, y es común en nuestros medios. Ese tipo de casos, ¿verdad?, entra otra vez un trastorno psicológico. ¿Por qué digo? Porque acá hablamos otra característica que es la parte psicológica, ¿verdad?, que es por una excitación exagerada. Hay gente, ¿verdad?, que por celos, ¿verdad?, tiene una excitación exagerada que tiende a realizar ese tipo de actos. El doctor creo que habló también de un caso, ¿verdad?, de una señora, ¿verdad?, que le mató a sus tres hijos por celos porque le iba a su marido, a sus tres hijos le mató y se fue al buen pastor, por ejemplo. Eso hizo por celos, por ejemplo. Una excitación exagerada. Después, a los dos años, ¿verdad?, aparece en Buen Pastor la señora, se embaraza y tiene otro hijo del mismo señor otra vez, de su marido. Su esposa que le mató a sus tres hijos, se fue otra vez, se metió con ella en Buen Pastor y al final tiene otro hijo, por ejemplo. Son cosas que pasan. Y da eso. El punto de vista psicológico crea una situación exagerada con respecto a ciertos actos, ciertos hechos. Doy estos ejemplos porque son los ejemplos que más se pueden entender, que es lo más común que se da. Después, otra característica que da es la característica biológica o hereditaria, que son las taras o diferencias funcionales que se dan con respecto a la herencia, tanto por los padres, las madres, ¿verdad? Y también puede entrar por el lado del factor, ¿verdad?, entorno familiar. Después están los políticos criminal, que son los crímenes con fines altruistas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendo yo con fines altruistas? ¿Qué puede ser un fin altruista, por ejemplo? La clasificación de político criminal. ¿Qué puede ser? Rescar la voz que está ahí. ¿Qué voy a entender por político criminal? Fines altruistas. Te escucho todo, André Cortado, doctor. Discúlpame. ¿Me podrías preguntar de vuelta? Hablamos con respecto, ¿verdad? Ahora llegamos a la clasificación, ¿verdad?, que la crítica que da Egner, que es la crítica
del político y criminal, que son los tipos de delitos que se cometen con fines altruistas. ¿Qué entendería vos por fines altruistas? Tenemos un claro ejemplo, ¿verdad?, en el norte. No se podría interpretar, por ejemplo, bajo un caso de egoísmo de grupo, por ejemplo, digamos que se comete un delito en relación a robo justamente por el fin de querer ayudar a la familia o que vaya hacia un sector en específico. ¿No iría por ese también lado? Puede ir por ese lado también. O podemos dar un ejemplo también con fin altruista con respecto a lo que es la casa de papel también. Pero en el caso altruista, dice. Podría ser, pero no va tanto por ahí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Enrique, te escucho. Podría considerarse por cuestiones ideológicas los que están en posición beligerante y se autodenominan Ejército del Pueblo Paraguayo. Ellos secuestran, matan y cometen sus crímenes abanderados en una lucha social, ¿verdad? Se embanderan en eso para delinquir. Así mismo, ahí está Ramón. Por ahí va, con fines altruistas. Así mismo, en el norte tenemos el tema del FP, ¿verdad? Que está con sus fines altruistas, ¿verdad? Y comete distintos tipos de delitos revolucionarios desde su punto de vista. Delitos políticos, pues, político-criminal. Los fines, ¿verdad?, políticos son altruistas. En este caso, estos grupos autodenominados del pueblo paraguayo, ¿verdad?, sus fines son altruistas, que es para liberar al pueblo paraguayo, ¿verdad?, de la opresión política actual y todo eso. ¿Qué pasa? Ya que entramos en la parte político-criminal, vamos a la parte revolucionaria. Cuando hay un golpe de Estado, un golpe revolucionario, ¿verdad?, y el golpe revolucionario es con éxito. Si el golpe revolucionario sale con éxito y se logra la revolución, ¿quiénes son los criminales acá? Cuando el golpe... Dependiendo, doctor, si vamos a hablar cómo pasó con nosotros, para mí, el criminal más grande sería Rodríguez, no Stroessner, por toda la gente que mató en la escolta presidencial. No va a haber triunfo, pues. Profe, se convierte en héroe. Ah, sí, por eso. La doctrina del éxito. Y si fuera lo oculto, sería fusilado. O sea, si no salía victorioso, iba a ser fusilado. Iba a ser el traidor de la patria. Puedo comentar, ¿verdad? Cuando hay un golpe revolucionario en un Estado, ¿verdad? Los grupos revolucionarios, cuando dan un golpe de Estado y salen victoriosos, ¿verdad? Ellos no son los criminales. Los criminales son los que cayeron. En cambio, si se hace un golpe revolucionario y ellos fracasan, ellos son los criminales. Tienen que saber siempre que los que salen victoriosos siempre van a ser los libertadores, los inocentes, mientras que los que salen perdiendo van a ser siempre los criminales. Siempre fue así. Y en toda la historia, ¿verdad? Sigue siendo así, va a seguir siendo así. Lo mismo, cuando se da una guerra entre dos estados, ¿quién escribe la historia? ¿El que venció o el que perdió? El que venció, doctor. El que venció. Entonces, al escribir la historia, el que venció va a escribir la historia como le plazca más bien a él y establece que ellos no fueron culpables, sino ellos salieron a defender un hecho delictivo por parte del otro estado, por más que el otro estado haya hecho el acto, ¿verdad?, defendiendo alguna su soberanía, por ejemplo. Rejala, te escucho. No, y justamente como usted estaba diciendo, el que venció va a escribir como a él le parezca para que él quede bien. Por más que haya sido de alguna forma negativa, todo mala, el que perdió siempre es el malo. Así mismo. Lo mismo en los golpes de Estado. Los golpes de Estado son iguales. Si el golpe de Estado sale victorioso, por supuesto que el que realizó el golpe de Estado es inocente. Él se convierte de ser el grupo, ¿verdad?, izquierdista o el grupo, ¿verdad?, opositor, se vuelve a convertir en el grupo oficialista, ¿verdad?, y el héroe de la patria y libertador del mismo. Así de sencillo funciona este tema de las revoluciones. El que sale victorioso siempre va a ser el héroe, mientras que el que pierde siempre va a ser el villano. Ese es el tema de las revoluciones. El victorioso siempre va a ser el héroe. Por más, yo puedo ser un revolucionario y puedo tener fin altruista, el cual
estoy acertado en mi forma de pensar. Puedo buscar la libertad de un pueblo que está siendo oprimido, ¿verdad? Y yo pierdo en ese golpe revolucionario, yo voy a ser considerado un traidor y me van a fusilar. Y para la historia voy a seguir siendo siempre yo el traidor, no el libertador, por ejemplo. En varios casos, en toda la historia, siempre se dio ese caso, siempre se da y siempre se va a seguir dando. Siempre el que gana es el bueno, el que pierde siempre es el malo. Sencillo es. Bueno, después está, según Egner, hay una clasificación legal. En acá, por ejemplo, entran los homicidas, los violadores, ¿verdad? Los asesinos, todos los normales. No, nada más. Entran todos ellos. Entonces, en base a todo eso, ¿verdad? Hacemos un estudio, ¿verdad? Más profundo. No es muy largo lo que aplicaron. Entonces, hace un estudio mucho más profundo. Entramos en lo que son las partes de los tipos de delincuentes. Yo al hablar tipo de delincuente, ¿verdad? Podemos hablar, ¿verdad? De los delincuentes, del delincuente común. ¿Qué entiende usted por delincuente común, por ejemplo? Esa parte de revoluciones van a dar más a fondo cuando tengan derecho político. ¿Qué entiende usted por? En sentido negativo, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por delincuente común? Alejandro. Que está sujeto a una causa. O sea, se maneja como un colectivo. Si va por el hecho de los fines altruistas, como mencionaste. Podría ser. Permiso, profesor. Le consideraría un delincuente común a cualquier ciudadano que transgrede cualquiera de los hechos tipificados en nuestra legislación vigente. Asimismo, todas aquellas personas que realicen cualquier hecho delictivo, ¿verdad? El cual está tipificado dentro de la legislación, está bien, asimismo. ¿Qué pasa? El delincuente común, ¿verdad? Son todos. Todos nosotros somos delincuentes comunes, ¿verdad? Por el simple hecho de que cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un delincuente en potencia. Lo único que nos diferencia a nosotros de todo ello es el hecho. ¿Qué pasa? Cualquiera de nosotros puede ser delincuente en cualquier momento. O sea, somos delincuentes en potencia todos nosotros. Con el simple hecho de que una sola decisión que nosotros hagamos o tomemos nos pueden convertir en delincuentes. Mientras no, sí, somos personas que no podemos ser considerados delincuentes. ¿Qué pasa? Acá puedo dar un ejemplo, ¿verdad? No sé si llegaron a ver Star Wars, La Guerra de la Galaxia. No. Bueno, les explico esta parte. En Star Wars, La Guerra de la Galaxia, ¿verdad? Existe el lado oscuro de la fuerza y el lado de la luz de la fuerza. ¿Qué pasa? Están los Jedi, ¿verdad? Y ahí establecen ellos, ¿verdad? Su doctrina, ¿verdad? Su fin y todo eso. Ellos, por ejemplo, establecen que las personas en sí, el Jedi, tiene un camino que seguir, que es el camino de la luz. Y son simples decisiones el cual lo aparta del camino y lo lleva al lado oscuro. Es lo mismo que pasa acá con nosotros. Nosotros somos gente, ¿verdad? Común, ¿verdad? Caminamos dentro de un sendero y son nuestras decisiones quienes nos llevan por el bueno o el mal camino. Es lo que hace acá la caracterización del tema de delincuente. Todos nosotros somos delincuentes en potencia, sino son nuestras acciones, nuestras decisiones, el cual nos pueden apartar del camino correcto y tirarnos hacia el lado de la delincuencia. Desde el momento que, por ejemplo, yo veo que a Marta se le cae el celular, yo agarro y no le digo que se le perdió y guardo y llevo para mí, ya estoy cometiendo un hecho delictivo. Estoy hurtando un bien que no es mío, por ejemplo. Ahí fue una mera decisión que yo tomé, ¿verdad? En que podía agarrar el celular y devolverle a Marta o bien podía haber guardado y en este caso guardé. Lo mismo pasa con la plata que se le cae a la gente en la calle. Yo me voy caminando, se me cae un 100 mil del bolsillo y justo, ¿verdad? Aparece Alejandro y ve que se me cae un 100 mil. En vez de avisarme, agarra y guarda el 100 mil para él, por ejemplo. Son decisiones, ¿verdad?, que uno toma. Dando el ejemplo del celular, ¿qué pasa? Yo soy chofer de Uber, ¿verdad? Me voy y justo mi cliente se olvidó el celular en el vehículo, por ejemplo. ¿Yo puedo devolver o no devolver? Son esas decisiones el cual me aparta a mí entre un delincuente o no delincuente. O sea, todos somos delincuentes de potencia y la ocasión misma, el medio ambiente, el entorno o fuerzas naturales pueden convertir a nosotros en un delincuente el día de mañana. Inclusive, también... Quién sabe, ¿verdad? Un día estamos tomando, ¿verdad? Y entre tragos, ¿verdad? Perdemos la razón, ¿verdad? Y nos peleamos por algo estúpido, por ejemplo. Nos peleamos con el amigo que está al lado mío, le golpeó, le empujo, sin querer se cae y se nunca, por ejemplo. Y pasa eso, entre amigos, ¿verdad? Entre borrachos pasa eso. No sos criminal, pues ya está cometiendo un hecho delictivo. Bueno, entonces,
delincuente común, ¿verdad? Tiene un perfil, ¿verdad? Psicológico, cierta característica. Por así decirlo, yo cuando hablo de un delincuente común puedo decir es una persona de carne y hueso, ¿verdad? Nosotros somos personas de carne y hueso, ¿verdad? Palpamos, tocamos, todo eso, ¿verdad? Los motivos del cual puede convertirse en un delincuente común son variados, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que nosotros como sociedad de los inicios, de tiempo atrás, siempre se le consideró al delincuente como una especie de enfermo, ¿cierto? Porque la delincuencia en sí es una enfermedad también. Nuestro medio, nuestra sociedad, todo eso es la delincuencia. Es una enfermedad y siempre se buscó una cura del mismo. El delincuente, sí, dentro de la sociedad, ¿verdad? Como decía la Castaña, ¿verdad? La sociedad es como el caldo de cultivo, ¿verdad? Y la delincuencia son los microbios que se van creciendo dentro del mismo y van descomponiendo el caldo. Eso es, según Alejandro La Castaña. Tú vimos en clases anteriores, tocamos el tema del caldo de cultivo. Alejandro La Castaña habla sobre eso. Y es cierto, nosotros, la sociedad en sí mismo, somos una sociedad. Donde cuando en la sociedad todos estamos bien, todo va bien, pero cuando empieza a aparecer un delincuente, eso ya es una enfermedad. Si aparece uno, comete un hecho delictivo, va a haber otro que va a volver a cometer y después va a haber tres y se va multiplicando. Cuando la sociedad no pone freno a un grupo delictivo que empieza a robar, no le pone freno, se empieza a multiplicar, es como una enfermedad. Y cierto, la delincuencia es una enfermedad, la delincuencia es una enfermedad y se multiplica si no se para en tiempo y forma. Es el medio ambiente de la sociedad quien permite a los delincuentes que sigan creciendo, según los estudios realizados. Y cierto, si nosotros no le ponemos un freno a la delincuencia, por supuesto va a crecer, pero la delincuencia no es porque nosotros queramos ponerle freno o poner un freno, sino necesitamos tener un apoyo estatal, una política de gobierno que establezca también ese tipo de control o vigilancia para con los delincuentes, para que pueda tener efecto ese cuidado. A ver, quiero decir mi opinión. A lo que le dije a tu hermana. ¿Entendés? ¿Sabes qué le dije a tu hermana? ¿Qué? Tu papá no está molesto con ella por el estudio, ¿verdad? Profe, silenciale nomás, profe. Por favor. Sí. Bueno. ¿Qué no, está dando su opinión, bro. Ya está, ya. No, ya le silencié, ya pues no escuché nada. La ley de talión, fíjense. Bueno, ya, lo que es común, somos todos nosotros, ¿verdad? El común. Pero después también hablamos del delincuente político. ¿Qué entendería usted por delincuente político? Alejandro. ¿Te escucha, Alejandro? Delincuente político puede ser que saca ventaja del Estado. Sí. Por medios políticos. Sí, puede ser político. Delincuentes políticos son aquellos delincuentes del cual llegan, ¿verdad? Político es aquel delincuente, ¿verdad?, que es ocasional, ¿verdad? Aparece en determinados momentos, ¿verdad?, el cual son electos, son electos, ¿verdad?, dentro de un país, una sociedad, una comuna, lo que sea. Es delincuente político. Lombroso, por ejemplo, y la CID, por ejemplo, hablaban, ¿verdad?, sobre el crimen político y las revoluciones, por así decirlo. Entonces, el delincuente político es un delincuente prácticamente ocasional, donde cualquiera puede ser un delincuente político. Son generalmente, el considerado delincuente político son aquellas personas que ocupan un cargo electivo de gobierno, en su mayoría, ¿verdad? Quiere decir, digamos que el día de mañana, ¿verdad?, Blas se convierte en el ministro de Educación, ¿verdad?, empieza a robar las galletas de los alumnos de su merienda escolar, por ejemplo. Ahí podemos hablar de un delincuente político, el cual se valió de los medios políticos, ¿verdad?, para poder cometer ciertos hechos delictivos. Ya sería una especie de delito de cuello blanco, ¿verdad?, pero entra dentro de la clasificación del delincuente político, el cual se vale del sistema para cometer. La diferencia, ¿verdad?, del delincuente político con el delincuente común, por ejemplo, es que el político es, finalmente, es ocasional, por un determinado tiempo, donde nosotros lo elegimos, aunque nuestro medio, ¿verdad?, ya no es más ocasional, se mantiene constantemente. Bueno, es ocasional, mientras el delincuente común siempre existió y va a seguir existiendo. Al delincuente común siempre se le trató como un enfermo, ¿verdad?, mientras que
Al delincuente político se le trata, por así decirlo, como una especie de ángel o víctima, ¿verdad?, de la sociedad o del medio, el cual empieza a robar, ¿verdad?, no porque quiso, sino porque por fuerzas exteriores que sobrepasan su propia naturaleza y su propio ser, lo llevaban a cometer ciertos hechos delictivos, entre desviar fondos, ¿verdad?, en hacerse de obra y todas esas cosas. Dando un ejemplo, ¿verdad?, que suelen dar mucho, ¿verdad?, el ejemplo de delincuente político suele decir, vamos a dar un ejemplo de delincuente político. Estos son ejemplos ficticios. Digamos, un delincuente político podría ser Robin Hood, robaba para dar a los pobres. Justamente pensé en ese ejemplo. O Pancho Villa también. O inclusive puede entrar como un delincuente político Pablo Escobar también. Se vale los medios, ¿verdad?, para cometer ciertos hechos delictivos, ¿verdad?, y justifica. Profe, disculpe, sí. Eso no es altruista, profe. Pero político yo veo más hacia el Estado, que adquiere políticamente el poder de eso. Sí, no, y justamente eso di como ejemplo, porque digamos, Pablo Escobar fue un determinado, en forma ocasional también, él entró dentro del gobierno, varios entran dentro del gobierno y roban por medios electivos. Doy como ejemplo nada más para que puedan entender, ¿verdad?, lo que es la parte del delincuente político. Se vale, ¿verdad?, del populismo, como dice Rejala, se vale del populismo para cometer hechos delictivos, ¿verdad? Y hay gente, por ejemplo, que roba al Estado, ¿verdad?, pero justifica los medios supuestamente porque ayuda a un grupo determinado y la mayoría va en su medio. Wilson, te escucho. Profe, en su momento el Che Guevara también fue un gran revolucionario que cometió también ciertos actos de altruismo en pos de confines, de la libertad. ¿Verdad? De la libertad. La libertad y la liberación de los pueblos. Así mismo, da como un ejemplo, ¿cierto? Su fin era altruista, pero cometió ciertos hechos o ciertos crímenes, ¿verdad? ¿Verdad? Valiéndose de sus ideales, ¿verdad?, en pos y lucha, ¿verdad?, de la libertad de los pueblos, ejecutó a varias personas también. Hay crímenes ahí que se cometieron. Sí. Profesor, entonces hay relatividad con altruista y político, o sea, puede ser los dos en una sola cosa. Podría ser, pero la diferencia es que en este caso el político son aquellas personas que ocupan cargo, ¿verdad?, bajo elección de un grupo determinado. Mientras que el otro no es electivo, son grupo. El otro, el altruista, es el que comete cierto hecho delictivo, ¿verdad?, con un fin altruista, un fin político o alguna finalidad. Pero el que ocupa, ¿verdad?, no fue elegido por las masas para ocupar. En este caso, dentro del delincuente político, la mayoría de los casos son gente que ocupa cargos dentro del gobierno. Realmente. Permiso, profesor, ¿puedo dar una opinión sobre a quién considero un delincuente político vigente, actual, vivo, que en este momento está cometiendo crímenes incluso de lesa humanidad? El dictador de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro, por ejemplo, aprovechando su posición desde la presidencia, persigue, encarcela, cercena todos los derechos políticos y civiles de sus opositores. También se está enriqueciendo a costa del Estado, está vaciando las arcas, las reservas de oro, la parte del petróleo, la economía de Venezuela fundió hambre hoy y produjo la migración de millones de compatriotas. Es un delincuente político actual, vigente, vivo, que podemos ver su actuación en este preciso instante. Puedo ponerlo también como delincuente político. Delia... La gente de campo es genial. Bueno, por otro lado, también ya dejando de lado lo que es el delincuente político, ¿verdad?, podemos entrar lo que es la parte de la delincuencia organizada. ¿Qué pasa? El tema de la delincuencia organizada son ya donde interviene más de una persona, ¿verdad? Los límites están hasta donde pueden llegar o no se puede llegar a precisar cuáles son los límites del mismo, ¿verdad? Sus posibilidades pueden ser difíciles, como puede ser confusa, ¿verdad? Va desde una pareja criminal, ¿verdad?, hasta bandas, mafia, carteles. La delincuencia organizada, ¿verdad?, lo que nosotros hoy en día conocemos en nuestro país, tenemos en como un órgano, ¿verdad?, de delincuencia organizada, podemos nombrar el PCC, por ejemplo, que es una organización criminal donde está perfectamente organizada, donde hay una cabeza, ¿verdad?, y ciertos jefes dirigentes dentro del mismo. Por eso digo, la delincuencia organizada puede ser de dos o más personas. ¿Qué quiere decir? Digamos,
yo me junto ahora el día de mañana con Joel y empezamos a delinquir los dos juntos. Ahí ya puedo hablar de una delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Los dos nos dedicamos a robar bancos. Vemos y nos vamos allá en el campo. Ya los bancos están allá perdidos en el campo. Nos vamos y asaltamos los bancos por allá. Por el tema de que sabemos de que la policía no va a llegar a tiempo. Todos se conocen y podemos entrar tranquilamente porque nadie va a decir nada. Bueno, van a hablar rápido, pero la salida va a ser mucho más rápido, por ejemplo. Nos organizamos para robar, por ejemplo. Puede ser también las bandas, ¿verdad? Que es muy común. Los grupos, también es muy común. La delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestros medios tenemos, existe banda en nuestro país, pero no la llamamos banda propiamente dicha. Ese tema de bandas surge allá en Estados Unidos, donde son un grupo de determinadas personas quienes se juntaban para cometer, no hechos delictivos, sino para molestar a un grupo de determinadas personas. Así inició las bandas, pero después se fue desvirtuando su fin, ya formándose, ¿verdad? Generalmente las bandas cuando inició eran un grupo de personas que se unían solamente para tomar, fumar y todo eso. Eran grupos de amigos. Hoy en día las bandas, no reconocemos, son grupos determinados que se juntan para delinquir. Las bandas generalmente lo que cometen, ¿verdad? No es netamente el tema de asaltar solamente, sino causar destrozos, ¿verdad? Al patrimonio, al entorno, como hacer pintatas, romper vidrios, ¿verdad? O robar los fluorescentes en las calles, cosa que era muy común antes. Botear por la calle y de repente no había luz porque los muchachos robaban todos los fluorescentes en las calles, por ejemplo. O robar ese plastiquito que está por los asfaltos que se pone hoy en día. ¿Cómo se, no recuerdo el nombre? Hubo una zona, ¿verdad?, en Itagua, que se asfaltó toda una calle, ¿verdad? Se asfaltó y se puso el plastiquito por toda la calle. Al día siguiente desapareció todo el plastiquito y las luces que se pusieron, por ejemplo. Eso es cosa de bandas, por ejemplo, el ojo del gato, así mismo. Las mafias, ¿verdad? Nosotros conocemos bien el tema de mafias, ¿verdad? No, cuando nosotros hablamos de mafias, nos viene a la cabeza el tema del padrino, por ejemplo. El padrino clásico, el tema de la mafia estadounidense, ¿verdad? Tanto Nueva York, Chicago, todo eso. Conocido que nosotros sabemos, ¿verdad? Cómo se da el tema de las mafias. Tenemos la mafia rusa, la mafia italiana, ¿verdad? Para que lejos están los japoneses que tienen el tema de los yakuza, la mafia coreana, después están los carteles, ¿verdad? Acá los carteles se llaman ya, con los carteles ya empiezan a cambiarse cuando hablamos del tema de drogas, más todavía en la parte de América. En México tenemos los carteles, el Sinaloa, el cartel de Suárez, ¿verdad? Teníamos acá en Colombia el cartel de Medellín, que era el que cabezaba Pablo Escobar. Tenemos acá el grupo de Sendero Luminoso, que en Perú, y varios otros grupos, entre otros. Eso es el tema de la delincuencia organizada. Después podemos hablar de lo que es el terrorismo. Terrorismo son también asociaciones criminales, ¿verdad? Hay una pluralidad de sujetos, ¿verdad? No se conforma de dos, sino de más personas, ¿verdad? Y el fin del terrorismo es a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Al hablar de terrorismo, ¿verdad? Aquí sí podemos también decir, ¿verdad?, que entra dentro de los grupos terroristas, que los fines mismos del grupo terrorista es causar caos, ¿verdad?, o terror dentro del sistema o dentro de un gobierno determinado, con fines ya sea políticos, ya sea para desarticular un sistema de gobierno, echar a actuar gobierno o realizar cualquier tipo de problemas dentro de un sistema de gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Un grupo terrorista, ¿verdad?, como dije recién, ¿verdad?, que entra dentro de los carteles, podemos también entrar dentro del grupo terrorista, el Sendero Luminoso de Perú, cuyo fin era desestabilizar el tema del gobierno. Acá tenemos el EPP, que son grupos terroristas también, pero cuyo fin del mismo son fines políticos, que es para causar terror y desequilibrio dentro del sistema de gobierno, que hasta ahora sigue latente, por así decirlo. Ya entra también casi todos son iguales, pero doy una explicación para distinguirlos. Por ejemplo, el tema terrorismo, la causa del mismo es la falta de control por parte del Estado. El EPP, cuando surgió por falta de control del mismo Estado. Era un grupo determinado al cual fueron contratados para proteger de bandidos de la zona y después al final se terminó convirtiendo en lo que es un grupo armado, el cual se le armó y se quedó ahí. Otra de las cuál surgió también el tema de la pobreza extrema y la falta de control por parte del gobierno. Eso es lo que llevó también a la creación de los grupos terroristas,
que es la pobreza extrema y la falta de control y organización propio Estado. Si el mismo Estado no está defendiendo o viendo algo, ahí eso es lo que hace que se formen los grupos terroristas. ¿Para qué? Para desarticular, ¿verdad?, el equilibrio dentro del Estado, o bien para buscar que ese mismo Estado reaccione ante los distintos tipos de problemáticas que tiene el gobierno, más todavía cuando sea el tema de las corrupciones internas dentro del mismo gobierno. Como es decir, ahí entra el tema de la falta de respuesta adecuada por parte del gobierno, el crecimiento considerable de la desigualdad social, el cual hoy en día en nuestro gobierno está creciendo también el tema de desigualdad social. Y lo que le caracteriza mucho a los grupos terroristas es que busca por los medios de la violencia cambiar el sistema político de un Estado. Allá en Medio Oriente tenemos el tema del ISIS, que son grupos terroristas también. Está muy fuerte hoy en día. Acá en Paraguay, ¿verdad?, acto terrorista, como así decirlo, usan los medios para justificar nomás, sí. Acá en Paraguay tenemos, por ejemplo, acciones de terrorismo, ¿verdad? Tenemos los secuestros, que no eran comunes en Paraguay el tema del secuestro, sino hasta a partir del secuestro de Cecilia Cubas. Antes de Cecilia Cubas tuvo el secuestro de Bernardi, pero lo que tuvo más a Ronnie Martí vino después de Bernardi. Primero fue de Bernardi, perdón, ese vino después de Cubas, fue de Bernardi, Cubas y después a Ronnie Martí. Fue el secuestro, ¿verdad?, el supuesto. El secuestro de Bernardi, que fue uno de los primeros secuestros que hubo en nuestro país. Después se le siguió el tema de Cecilia Cubas, que tuvo un final trágico. Aparece el de Luis Lindstrom, de Fidel Zavala, que actúa senador. Después el caso de Arlan Fick también, que fue muy conocido, ¿verdad?, que estuvo mucho tiempo cautivo. Son secuestros de los medios, el cual acá se da el tema del terrorismo. En otros países los actos terroristas no se dan de esa forma, sino se dan por agarrar y hacer explotar todo un café, por ejemplo. Yo puedo estar en el bar tranquilamente tomando un cafecito en la esquina y de repente viene un loco y tira una granada y explota todo. Eso es el pan de cada día en Medio Oriente, por ejemplo, con respecto a los grupos terroristas. Con respecto a otro tema, solamente doy a grandes rasgos, no voy a entrar en detalle con respecto a ese caso de Rejalá. Si quieres, tranquilo, hermano. Eso todavía se está estudiando ahora. A ver si el Estado paga, cosa que no vamos a pagar. Bueno. Otro acto, ¿verdad?, que puede ser terrorista, ¿verdad?, puede ser la destrucción, ¿verdad?, de carteles, de fábricas, de estancias, ¿verdad? Que antes de eso suele ser acto terrorista también. El tema de asesinato de personas, boicot y todo eso entra ahí. Bueno, después tenemos, ¿verdad?, algo era común, ¿verdad? Todos ustedes recuerdan lo que era la FARC. Sí, Rejala. Ahora, por ejemplo, los terrorismos son las matanzas de los concejales y todo eso. Eso es parte del terrorismo ya también. Esos son actos terroristas. También son actos terroristas. Ahora mismo no están todavía clasificados como actos terroristas, sino están siendo clasificados como otro tipo todavía. Todavía no sé, porque no hay un grupo, ¿verdad?, que se haya, ¿cómo dice?, cuando adjudicado. Debe haber un grupo al cual se haga cargo de lo que está haciendo. Por ejemplo, el tema de las torres gemelas. Al Qaeda, por ejemplo, se hizo responsable del atentado de las torres gemelas, por ejemplo. Ahí podemos hablar de un acto terrorista, no, pero acá no hay un responsable. Puedo decir que fue un acto terrorista, por ejemplo. Por ejemplo, en Colombia, ¿verdad?, muy conocido, ¿verdad?, muy conocido el tema en Colombia, en la FARC, que era un grupo terrorista en Colombia, ¿verdad?, que se formó allá por el año 64, ya que fueron armados y desarmados, ¿verdad?, lo mismo, crecieron en fuerte, ¿verdad? Hoy en día ya es considerado un grupo político en Colombia, ¿verdad? Asimismo, si nadie, alguien tiene que adjudicarse. Por ejemplo, cuando se explota tractor en la estancia, por ejemplo, que hace el EPP, deja una carta y se hace responsable del acto, por ejemplo. Ahí puede hablar de un acto terrorista. Pero en este caso, si yo agarro, le mato a todo el mundo y quien le mató, no puedo considerar eso como un acto terrorista, sino está hablando de un homicidio, cuádruple homicidio, o podemos inclusive hablar de un simple atentado nomás. No podemos decir atentado terrorista. Terrorista es cuando un grupo determinado se hace cargo. Podemos decir que fue un atentado. Bueno. Con respecto a la FARC, ¿verdad?, que la FARC fue uno de los primeros grupos, ¿verdad?, terroristas, el cual era muy conocido por los distintos tipos de secuestros, ¿verdad?, que ellos realizaban con fines
políticos, inclusive ellos estaban, estaban muy ligados a lo que era el narcotráfico en Colombia, porque ellos tenían su base en la selva y el mejor lugar donde puede traficar es en la selva, sin que haya un control de todo. Después tenemos el tema del Sendero Luminoso, ¿verdad? Que es un grupo terrorista peruano de los años 80, 90. Su principal líder, por ejemplo, era este Abimael Guzmán, ¿verdad? Ellos también realizaban secuestros, atentados, coches bombas, asesinatos políticos. El tema de Pablo Escobar también realizaba atentados. ¿Alguien de ustedes llegó a ver la serie de Pablo Escobar? Sí, profesor, buenísimo. Describe crudamente cómo están ligados los cárteles, el crimen organizado, el crimen transnacional y también los militares de los países donde operan las dictaduras como Cuba, Nicaragua, que son su base de operaciones. Así mismo. Y cómo ellos, sin vergüenza y sin miedo, atentaban contra el mismo Estado sin problema y todos le tenían miedo. Inclusive cómo secuestraban a las familias de los jueces para que fallaran a favor suyo y le saquen enseguida de la cárcel y todo eso. Cartel de los sapos también, así mismo, de México. Después tenemos, ¿verdad?, el grupo terrorista, ¿verdad?, el movimiento revolucionario Tupac Amaru también tenemos, de la misma tendencia, Sendero Luminoso, ¿verdad? Ahí está Néstor Serpa, Cartolini, ¿verdad? Ellos les han tomado rehenes, asaltos y varias otras cosas más también. Ya... ¿Algún otro grupo que me haya olvidado? Después están las situaciones para delinquir. Las clases pueden ser espontáneas, la llamada muchedumbre delincuente. La muchedumbre delincuente, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿verdad? El tema este del ¿cómo dice? Del destrozo del Senado. ¿Se acuerdan? Hace 3 años atrás, por ejemplo, cuando un grupo, ¿verdad?, se reúne, ¿verdad?, contra haciendo manifestaciones y de repente empieza a romper todo el Senado, por ejemplo. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de una clase de delincuencia, de muchedumbre delincuente, donde la ocasión misma, donde 1, 2, 3 personas empezaron, todo el mundo se va. Ahí hay una muchedumbre delincuente, por ejemplo, que comete un hecho delictivo. Ese es como ejemplo, como muchedumbre delincuente. ¿Por qué? Porque es algo espontáneo del momento. No es que todos se juntaron para cometer un hecho delictivo. Era un grupo determinado que se juntó para hacer una manifestación y al final terminaron rompiendo todo. Ahí podemos hablar, por ejemplo, un hecho delictivo. Y es considerado como una muchedumbre delincuente, por ejemplo. Inclusive, se dio ese caso en Argentina, en la época del Corralito, el gobierno de la Rúa, donde los argentinos se estaban manifestando por el tema de la crisis económica que dio ese gobierno por causa del Corralito. La gente empezó a manifestarse y después de repente empezaron a robar los locales en toda la zona de Buenos Aires. Ahí de repente, eso podemos hablar sobre muchedumbre delincuente, donde todo el grupo determinado que está manifestando terminó robando, ¿verdad?, un supermercado. Es algo ocasional, espontáneo, porque el fin no era eso. Sí, pasó en Miami al empezar la pandemia también. La gente se reúne, ¿verdad?, y de repente se mueve entre todo el grupo sin el fin de asaltar. Todo el grupo se mueve para robar cosas, por ejemplo. Se aprovecha mucho. Esto generalmente pasa en las manifestaciones, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en las manifestaciones, ¿verdad? O si hay alguna especie de turba violenta entre un determinado grupo contra la policía, se aprovecha y la gente empieza a robar también. Pasa esas cosas. O de repente, digamos, los muchachos están en una discoteca tomando entre los muchachos y de repente se arma un despelote con el guardia y todo el mundo empieza a correr. ¿Y qué hace? Agarra su champañé y corre y sale de la discoteca con su cerveza, por ejemplo. Roban y muchos dan sin pagar por una discoteca porque se armó un quilombo. Eso, bueno, podemos entrar dentro de la muchedumbre delincuente también. Fue espontáneo, se aprovechó del desastre para salir corriendo sin pagar la cuenta y llevar de paso una champañera con cerveza. Bueno. Después, profesor, los linchamientos también que vemos cada vez con más frecuencia en nuestro país, porque aumentó la ola delincuencial y el ciudadano común ahora le atrapa al ratero, al ladrón, y todos los vecinos van y le apalean como si fuera un perro, y eso también está transgrediendo la ley y se vuelve un hecho de una turba, ¿verdad? Así mismo, es una muchedumbre delincuente, es espontáneo. El tema es que justo robó
se le pilló y todo el mundo sale y la agarra. Fue algo espontáneo, pero hay veces que la gente reacciona mal y vaya tu madre con lo que le pase también al delincuente si te agarra un grupo de personas. Más todavía cuando la sangre hierve, es muy peligroso. Después está la organización también conocida como la asociación criminal. Ahí sí es un grupo terminado, ¿verdad? Donde ya tiene un fin, que es cometer hechos delictivos, ya es organizado, es un grupo de personas ya organizadas, donde su fin lo es cometer ciertos hechos delictivos. También lo mismo, ellos se organizan, ¿verdad? Y generalmente ellos suelen entrar también el tema de las manifestaciones y la turba, donde un grupo determinado su fin es armar desastre, pero realmente el fin de ese grupo determinado ya organizado es robar. Y pasa también eso. Hay gente que se aprovecha de las manifestaciones solamente para cometer hechos delictivos. No sé si llegan a ver varias películas donde muestra el tema este de los robos que suelen hacer en los lugares donde se aprovecha las manifestaciones de las personas para que todo el mundo se vaya en ese quilombo y se aproveche para robar, por ejemplo. ¿Vieron ya películas que pasan eso? Ese es el fin del mismo. Los famosos, sí, así mismo. Se utiliza. Por ejemplo, las características, por ejemplo, se dan. El tema de la muchedumbre es espontánea, ¿verdad? Hay una espontaneidad. Hay una desorganización del mismo y se aprovecha la confusión nada más. Y hay una ausencia de premeditación. No está premeditado lo que tiene que hacer. Es algo que aparece, surge de repente y se hace. Si se roba, todo el mundo empieza a entrar en un local a robar, todo el mundo roba. Si de repente estamos todos en una farra ahí en Facebook, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo sale corriendo nomás. Es espontáneo. Pasa eso. No hay una predeterminación. Después, cuando hablamos de las situaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de temas de asociaciones criminales, podemos decir que hay una asociación vertical, existe un jefe y varios soldados, una organización. Siempre hay una cabeza que organiza todo. Hay un liderazgo de por medio y el proceso, ¿verdad?, delictual es largo porque hay toda una cadena que se sigue para cometer esos hechos delictivos. La premeditación de la conducta está prácticamente determinada. Y hay una igualdad social entre sus miembros, donde está el jefe, el líder y los soldados, ¿verdad? Hay una igualdad entre todos ellos, sus miembros, y todos ellos tienen un fin determinado de delinquir. Generalmente esto se hace para robar. No se da mucho. Y también están los grupos que están para hacer quilombo, desastre y todo eso. Ustedes ven varias películas, ¿verdad? Donde se habla en películas de tinte político, ¿verdad? De organización política. Siempre van a ver que cuando hay un gobierno por medio, siempre hay una sombra de gobierno donde hay un grupo determinado que se encarga siempre de cometer los hechos delictivos del gobierno a la sombra del gobierno para que parezca que los otros están cometiendo un hecho delictivo. Digamos, una simple manifestación de un grupo pacífico, ¿verdad?, que está organizando y tiene fuerza dentro del gobierno, dentro de un Estado, ¿qué hace el gobierno? Crea este grupo criminal, se va dentro de la turba, empieza a armar quilombo y se despelota todo. De una simple manifestación pacífica se convirtió en un grupo, ¿verdad?, que arma quilombo para desacreditar un grupo determinado, por ejemplo. Se da eso, pasa eso. También, ahí puedo dar un ejemplo de organización de asociación también. ¿Se tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Verdad? Para, por lo menos hoy le quiero soltar. Blas, te escucho. Perdón, con el tema de la desacreditación, por ejemplo, eso pasó cuando empezaron la marcha pacífica, que salieron de la facultad, de nuestra facultad, se fueron marchando y después empezaron a venir gente a armar quilombo y tuvieron que salir los policías a tirar el pañito blanco y tipo que para que paren. Ahí pasó eso. Se metieron gente barra brava para armar quilombo y pasó lo que pasó. Así mismo. Esas son cosas que pasan. Si ustedes ven, ¿verdad?, hay varios ejemplos y a lo largo de la historia siempre pasó eso, donde siempre hay un grupo, ¿verdad?, de refuerzo por parte del Estado, donde es un grupo determinado pequeño que se encarga de siempre armar el quilombo o el despelote dentro de los grupos, siempre con un fin o tinte político. Pasa también eso dentro de la organización. También esos son considerados organizaciones criminales. El fin de la organización criminal no siempre es cometer no siempre es robar o matar. También es armar disturbios. Esos son los fines de las asociaciones. Os digo, nosotros que estudiamos criminología, no vamos a estudiar, ¿verdad?, solamente que la delincuencia es robar un pan y una galleta o matarle a fulano o a alguien, sino también entramos acá que también es realizar disturbios, ¿verdad?, con algún tipo de fin o tinte político o simple hecho de querer armar quilombo nada más.
Porque el delito no solamente es robar y matar, también es lesionar, violar, agredir, ¿verdad? E insultar. El tema de insulto, por ejemplo, si yo empiezo a hablar con Enrique, ¿verdad? Empiezo a hablar, le digo, por ejemplo, que Blas es feo, ¿verdad? Se mete con todas las chicas y de repente le escribe a tu señora también, le está especulando. Yo, por ejemplo, ahí le estoy difamando a Blas. La difamación y calumnia es un delito también. Pero es de acción penal privada, donde Blas puede accionar en contra de mi persona por haber dicho eso de él, ¿verdad? Siendo que yo le estoy contando esa historia a Enrique, por ejemplo. Tal vez no sea cierto, pero le estoy difamando, por ejemplo. Y me puede denunciar por eso. Entonces, la difamación también es un delito. Es de acción penal privada, pero ¿qué pasa? Está dañando la imagen y reputación de Blas. Tal vez Blas no sea así. Tal vez sí, pero tal vez no. Pero yo estoy diciendo, por ejemplo, que está haciendo eso. Entonces, él me puede el día de mañana demandar por difamación y calumnia, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del tema de delitos, tranquilo, Blas. No se ponga nervioso. Le tomo como ejemplo, más no es que sea cierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros, del punto de vista de la criminología, estudiamos todo. Todo es delito prácticamente del punto de vista de la criminología. Desde el simple robo de una galleta, el homicidio, la difamación, la calumnia, por incitar a la violencia, todos esos son hechos, actos delictivos. El que incita a otro, por ejemplo, a realizar un hecho delictivo, también está cometiendo un delito. No, pues te tomo como ejemplo, me hablas, y discúlpame. O sea, ¿qué pasa? Que yo incite a otra persona a realizar un hecho delictivo, también es un delito. Yo, incitador, soy delincuente cuando le incito. Inclusive, el proxeneta es un delincuente también. El proxenetismo es un delito también por el tema de que está incitando, llevando a otra persona, explotando a otra persona en forma sexual, valiéndose de ella para sacar un provecho, una ganancia. Entonces, también es un delito. Entonces, acá con lo que hacemos de esta lección es salir de la esfera de la delincuencia, que no es solamente robar, matar y violar, sino es más allá de todo esto, la delincuencia, entre robar, matar, asesinar, hurtar, lesionar, ¿verdad? Difamar. Todos esos son delitos y vamos a ir dando más a fondo cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Profe, la compañera Jessica había hecho una pregunta más arriba que decía si se puede considerar como acto de terrorismo el magnicidio del vicepresidente Argaña. La verdad que no se configura porque nadie se hizo cargo del mismo. O sea, hay un culpable, pero... Disculpe, profesor, esto estaría caratulado como un crimen de tinte político más bien que de un acto terrorista. Antes que un acto terrorista. Así mismo. Un atentado político. Un atentado. Está rotulado como atentado o un crimen, pero no está caratulado como un acto terrorista. El tema es que del tema de Argaña, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que pasó. No hubo una organización, ¿verdad?, que se haya hecho cargo del delito. No obstante, igual hubo acusados, ¿verdad? Hubo gente al cual se le condenó por el tema de Argaña, pero ningún grupo criminal se hizo cargo del mismo tampoco. Entonces no podemos hablar de una especie de terrorismo, estamos hablando de un atentado. Hay gente, sí, ese otro tema a tocar, dejarla. Hay gente que dice que estaba muerto. Ya. El tema Argaña es un atentado político, ¿verdad? Donde el fin de su muerte, ¿verdad? Tuvo un tinte político, no un acto terrorista, por así decirlo. Bueno, ¿alguna pregunta de acá? Ya, pues yo he tocado un tema, ¿verdad? Importante. Estoy hablando con el delegado, con Alejandro ayer. Voy a ver para... En el transcurso de la noche voy a estar usando lo que sería el trabajo práctico de ustedes y le voy a dar tiempo para entregar ya para finales de mes o la primera semana de noviembre. No sé cuándo les quedaría bien a ustedes. ¿La primera semana de noviembre o fin de mes nomás ya? Primera semana de noviembre. ¿En cuándo empezarían las finales? El 29 de noviembre.
Ah, hay tiempo todavía. Entonces, la primera semana de noviembre podemos, hasta la quincena le puedo dar tiempo. Hay tiempo, nosotros somos la segunda. Hasta la quincena mejor. Sí, voy a ver una fecha considerable con el doctor, ¿no? Así que no se preocupe. Me dijo Alejandro también para tomar nuestro segundo parcial, la próxima, el de hoy en 8. ¿Está bien? ¿Está bien eso, verdad? Está bien, profe. Podemos repasar los exámenes. No nos compliques tanto, profe, por Dios. No va a ser complicado, no va a ser difícil, nada. Bueno, hoy llegamos hasta lo que es la parte de la lección 20 y hasta acá le voy a tomar su segundo parcial. ¿Le parece bien? Qué genial, doctor. Súper bien. Sí, profe. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Pues así gracias, profe. Y continuamos, vamos a llegar hasta la 22, pero por lo menos le vamos a hacer las 10 lecciones de este segundo parcial. ¿Está bien? Ya demasiado bien, doctor. Perfecto, profe. Este día otra vez. Y los otros 4 vamos a ver para terminar hasta que termine la clase, ¿verdad? Ya para sacarle eso al final a ustedes. Rejala, te escucho. No, se me quedó nomás abierto el audio, pero te agradezco, doctor, por la comprensión también del tiempo. El examen va a ser selección múltiple, no va a ser complicado, le digo ya, no va a ser complicado. Voy a poner el examen, van a tener su tiempo para hacer, son 20 preguntas, van a tener el tiempo la vez pasada, tómense su tiempo, no se apuren a responder, vean, razonen, analicen bien. ¿Verdad? No voy a poner nada de otro mundo. Lo que yo suelo decir, 90 minutos va a durar más, no te preocupes. Eso, lo que yo puse en el examen la vez pasada, son temas que se tocó siempre en clase, lo que siempre dije, y se queda, no es nada complicado. Inclusive algunas preguntas eran solamente razonamiento. Ustedes miran ahí si tienen su material y se van a dar cuenta. Creo que ustedes están usando el libro de Armas Godoy, ¿verdad? Así mismo. Así es. ¿Algún otro material que están usando ustedes? ¿No hay algún resumen o algo? Solamente ese libro, doctor, y los apuntes que de repente tomamos de su clase. Ningún resumen están usando, ¿verdad? No, doctor. Pero si querés facilitarnos uno. No preguntaba nada más, porque hay un resumen que corre por la facultad. Hay uno que es, bueno, un resumen que de criminología que corre por la facultad que tienen los alumnos. ¿El que está en la fotocopiadora, doctor? ¿El de Juancito? No sé si ese es. Bueno, hay uno que tienen todos los alumnos que es de... que está muy bien. Que el que yo hice cuando era alumno. Por eso lo digo, hay uno el que era de Facu, doctor, creo, ¿verdad? ¿Eh? El que era del movimiento Facu. No, hay uno que yo hice cuando era alumno. No sé más cuál es. Sí, más o menos. Profesor, bueno, ¿nos podés facilitar eso a los que no tenemos libro? Bueno, a todos luego, en realidad. Voy a hacer campo a ver si el que está en la fotocopiadora. Sí, porque ese está completo. Todo lo que suele dar, ese está bien hecho en base al libro de Juan Carcajías. También el libro de Armas Godoy. No, Armas Godoy todavía no está en mi época. Lo que pasa es que en mi época, ¿verdad?, no había el libro de Armas Godoy, nada por el estilo. Cuando tenemos Huasca Cajías, que teníamos a... Ya le digo quién más. Tengo acá el libro. Cuando yo estaba en la facultad todavía, no teníamos tantos materiales para estudiar. Le teníamos en base a Osvaldo Tiegui, ¿verdad? Y varios otros. Voy a ver un poco si es ese, voy a ver para acercarle. Por lo menos le va a ayudar para tener una noción, por lo menos. No está completo, ¿verdad? Ahora cambió mucho el programa, pero la mayoría está todo ese. Por eso me preguntaba si tiene algún material. Voy a ver si el de la fotocopiadora es Juancito, pero igual estudien de Armas Godoy, porque voy a hacer el examen base de Armas Godoy. Y Armas Godoy, generalmente, varias cosas que él tiene, ¿verdad? Está en base a lo que es Tiegui, en base a lo que es Juajar Cajías, ¿verdad? Y varios otros autores. Así que no se preocupen. Si tienen libro de Armas Godoy, está súper bien. Pero voy a ver un poco ese tema. Si tengo materiales para pasar, voy a ver si le puedo pasar al delegado, ¿sí? Listo, profesor. Le está sin mismo rejala. El libro está muy completo. Así que no se preocupen. Solamente preguntaba nada más. ¿Está? Cualquier cosa o duda que tengan, puedo evacuar con el delegado y él se va a comunicar conmigo, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Dale. El jueves tenemos clase una sola hora. Ya me pidió Alejandro, pues tiene examen de informática, creo, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Exposición? Exposición. El jueves le voy a pedir el jueves, ¿verdad? Que sean puntuales para empezar a las 6 y terminar antes de las 7. ¿Les parece bien? Viste que no, yo les suelo dar tiempo a ustedes para que se unan todos. Traten un poco de ser, aunque sea el jueves, entrar para las 6, por lo menos ya tiempo y forma, así terminamos un poquito más rápido. ¿Está? No tengo problema darle la hora de informática, puedan venir ustedes tranquilos. ¿Está?
Sí, doctor, gracias por todo. Gracias. Dale. Profesor, muchas gracias. Dale. Y voy a ver lo que te dije, dale, para pasarte, ¿sí? Está bien, profesor, muchas gracias. Dale, está. Buenas noches y cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctor, en el último semestre no vamos a volver a encontrar, me dijiste la vez pasada. En el último año sí, no vamos a volver a encontrar. ¿Qué enseñas? Técnica de litigación adversarial. De estado, qué purete. Es la penúltima materia, en primera noche. Qué grande, doctor. Está, y bueno, nos vemos, doctor. Muchísimas gracias y gracias por todo. Vale, nos vemos, cuídense.